Todos los años, millones de personas mueren de hambre en este planeta. Y sin embargo, este planeta es rico, desborda riqueza. El orden del planeta es mortífero y absurdo. Hay que cambiar ese orden criminal del mundo. El humanismo o cualquier escrúpulo moral simplemente no son posibles en un mundo en el que reinan necesariamente, estructuralmente, la avidez, el deseo de poder y el cinismo más violento. Le plus violent. El derecho a la independencia, el derecho a la soberanía, es hoy por hoy un lujo de los países poderosos, de los países ricos. Cuando los países pobres ejercen el patriotismo, ese patriotismo se convierte en populismo, o peor todavía, en terrorismo, y constituye una amenaza para el mundo. Entonces nosotros no tenemos el derecho de defendernos, solo tenemos el derecho de aceptar lo que otros deciden por nosotros. Y esos otros son los que ejercen el gobierno mundial. Los verdaderos amos del mundo hoy en día, en primer lugar, son invisibles. No están sometidos a ningún control social, sindical, parlamentario. Son hombres en la sombra que detentan el gobierno del mundo. Detrás de los estados, detrás de las organizaciones internacionales, hay un gobierno oligárquico de muy poca gente. Muy poca gente, pero que cuenta con una potencia, una influencia, un control social sobre la humanidad, como jamás un papa, ni un emperador, ni rey alguno han tenido a lo largo de la historia de los hombres. Pero ¿quién es este asesino serial que mata todo lo que toca? Habría que meterlo preso, se me ocurre, pero ocurre que no se puede meter preso a este asesino serial, porque él tiene las llaves de todas las cárceles y porque es un sistema universal de poder que ha convertido al mundo en un manicomio y en un matadero. La miseria más extrema se hace visible en distintos escenarios del planeta, como este basurero del que se alimentan 500 familias desheredadas en Honduras. Son visiones obscenas y repetidas de un mundo que durante los últimos 20 años ha cambiado de forma vertiginosa. Al cabo de más de 4 décadas de Guerra Fría, el combate entre las utopías capitalista y comunista se saldó con el desmoronamiento del bloque socialista. Y la confrontación político-militar entre el este y el oeste era reemplazada por una profunda división económica entre el norte y el sur. Desde la caída del muro de Berlín, las fronteras internacionales ya no separan a sistemas políticos o modelos sociales opuestos, sino a naciones enriquecidas y pueblos empobrecidos. El actual telón de acero está en las barreras que contienen a los inmigrantes como infranqueables puertas de un norte opulento gracias a la explotación del sur. Un nuevo orden mundial, tan rígido como el anterior, se ha establecido bajo el control de todopoderosos grupos multinacionales de capital.
un sistema universal de poder con el credo del neoliberalismo como ideología que ha encontrado su principal enemigo en una devastadora violencia terrorista. Un modelo extremadamente injusto en el que desaparecen los viejos sueños políticos y cuyo análisis resulta urgente. Jan Ziegler es una de las mentes más lúcidas de la izquierda europea. Profesor de sociología en las universidades de la Sorbona y Ginebra, sus ensayos políticos le han dado prestigio mundial. Desde hace años, sus análisis radicales resuenan en el seno de la Segunda Internacional y sus informes como relator de Naciones Unidas constituyen inapelables actas de acusación sobre la injusta distribución de la riqueza. Eduardo Galeano es uno de los intelectuales más respetados de la izquierda latinoamericana. Un valiente ejercicio periodístico de clara oposición a la barbarie militar en el Cono Sur le forzó al exilio. Su insobornable compromiso ético, que se manifiesta en toda su obra por medio de una exquisita ironía poética, ha cimentado el reconocimiento internacional de su figura literaria. El Estado tal y como lo conocemos, el Estado nacional que surgió de la Revolución Francesa del siglo XVIII, de la unificación de los distintos países europeos, es un Estado territorial. Es territorial. Sus leyes dejan de tener efecto más allá de las fronteras, así como su policía y su justicia. Su gran poder de legislar está limitado por el territorio. Sin embargo, los amos del mundo, los amos del capital financiero mundializado, son totalmente independientes de cualquier forma de territorio. Porque en el proceso de creación del mercado globalizado, de unificación del mundo bajo la ley del máximo beneficio, uno de los tipos del capital se ha independizado. Es el capital financiero, el capital virtual, el capital líquido, el capital móvil que se hace visible y toma cuerpo en las bolsas y que domina al capital comercial, al capital industrial, al capital social en todas sus formas. En la bolsa, cuando cierra Tokio, abren las de Frankfurt, Madrid, París y Londres. Y cuando las bolsas europeas cierran, toman el relevo las de Nueva York y de Chicago. Por lo tanto, el capital financiero recorre el planeta las 24 horas del día con una única finalidad: el beneficio máximo. Le rendement maximal. En Estados Unidos vemos que los mismos ejecutivos que son de las mesas de directores del grupo Citibank, que son la Chevron, que es la Monsanto, que pertenece a ese mismo grupo, que es la General Dynamics, que es la de Rumsfeld, que es la Halliburton, que es la del vicepresidente Cheney, es decir, los mismos que han sido presidentes, gerentes o miembros de las mesas de directores, son hoy el staff del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, que ya no podemos hablar de un gobierno en la sombra de estos grupos, sino podemos decir que mediante el gobierno de Estados Unidos, estos grupos han empezado a ejercer directamente el poder, y que los que sí son entes meramente subordinados son la mayoría de los gobiernos del mundo que dependen de ellos. One flight, sorry, I think we bought him at 97.
La globalización es una inmensa mentira. Los amos del gran capital, que dirigen el mecanismo de la globalización, dicen: vamos a crear una economía unificada por todo el mundo y así todos podrán disfrutar de las riquezas, de los progresos científicos, de los progresos del comercio, de los progresos de la libertad. Lo que sucede en realidad, si observamos la economía, es que existe una economía de archipiélagos, una economía de archipiélagos que la globalización ha creado. Existen algunos islotes extremadamente ricos, extremadamente poderosos, y continentes enteros que desaparecen en la oscuridad. No hay duda de que entre las organizaciones interestatales visibles, que están en la vitrina de la globalización, tres organizaciones son las más poderosas, que dominan, que regulan los acontecimientos económicos. Son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Son bomberos pirómanos y son fundamentalmente organizaciones mercenarias de la oligarquía del capital financiero invisible mundial. La política del Fondo Monetario Internacional como la del Banco Mundial yo no la veo clara por ningún sitio, porque no se ven los beneficios. Yo aquí en 30 y tantos años pues veo que la pobreza va aumentando. Los ricos del país cada vez son más ricos, pero los pobres son cada vez más pobres. La agricultura va para abajo, la ganadería va para abajo, todo va para abajo. Si hubieran efectos saludables para toda esta gente, se verían. Yo no los veo por ningún sitio. Es la mundialización de la pobreza, ¿no?, de la riqueza. Yo no creo que se pueda luchar contra la pobreza ni crear, como se llama aquí, una estrategia de lucha contra la pobreza sin luchar contra la riqueza y sin luchar contra los ricos mismos, porque los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. El Fondo Monetario lo manejan 5 países, y sobre todo uno, que es el que tiene derecho de veto, pero digamos 5. El Banco Mundial es un poquito más democrático, lo manejan 8 países. La Organización Mundial de Comercio, que es la que nos condena a cobrar cada vez menos y a pagar cada vez más, en sus estatutos establece el derecho de voto, pero nunca se votó, jamás. El capitalismo de hoy en día, tal y como se ha desarrollado a lo largo del planeta, como el mercado mundial unificado como instancia única, con esa mano invisible que decide quién muere y quién vive en este planeta, es en realidad un killer capitalismus, un término alemán que los economistas marxistas alemanes inventaron. El capitalismo de la jungla que mata, que asesina. Podría utilizar multitud de ejemplos y escojo el hambre. Todos los días en este planeta, según la FAO, 100.000 personas mueren de hambre o a causa de sus consecuencias inmediatas. El año pasado, cada 5 segundos, un niño de menos de 10 años moría de hambre. Y el año pasado también, 856 millones de personas, una de cada 6, ha permanecido malnutrida de forma grave y permanente. Las cifras indican que la pirámide de mártires aumenta. Y todo esto sucede en un planeta que, según la FAO, podría alimentar en condiciones normales con 2.700 calorías por día para un adulto normal a 12.000 millones de seres humanos. Y somos 6.000 millones, es decir, a casi el doble de la población actual. O sea que en esta matanza cotidiana del hambre no hay fatalidad alguna. Esta gente no está sufriendo de la hambruna actual. Están en una situación de hambruna crónica. Cuando estos niños llegan a esa situación, ya ni comen. Esto clama al cielo. Más que al cielo también, pero vamos, clama a Occidente. Clama al primer mundo. Es incomprensible, es impensable, es absurdo, es injusto. Pon los apelativos que quieras.
que el primer mundo esté exigiendo al mundo de aquí, al mundo africano, que paguen las deudas de un capital que han sido ya pagadas, que esto está suponiendo quitar esta comida a estos niños, esto no va a ayudar nada allí y esto está quitando el pan a nuestros hijos. Eso es criminal. Eso es como un genocidio organizado a un nivel internacional. Hasta hace 30 años, 40 años, a nadie se le ocurría desconfiar de la justicia como un valor universal y por lo tanto todos, mal que bien, hasta la derecha más recalcitrante, compartían básicamente la, yo no te digo la indignación o la denuncia, pero por lo menos la aceptación de que la injusticia existía en el mundo. Y ahora que estamos gobernados por esta, esta dictadura invisible de los grandes señores de las finanzas y de la guerra, los guerreros y los banqueros que mandan en el mundo y que usurpan una palabra hermosa como era comunidad internacional, lindísima palabra, lindísima expresión, la comunidad internacional que ahora nombra a los banqueros y a los guerreros. Comunidad internacional es el poder que ejercen los banqueros y los guerreros. Bueno, pues en otros tiempos se admitía que un mundo que genera pobreza es un mundo injusto. O sea que la pobreza es hija de la injusticia. Hoy por hoy es cada vez más raro escucharlo, porque resulta que la injusticia ha dejado de existir. La pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece. Yo no sé si en otras civilizaciones, en otras etapas de la historia humana, la gente ha estado tan presa del miedo como vivimos nosotros ahora. Tenemos miedo de todo, todo el tiempo. No se puede hacer nada, es un gas paralizante el miedo. Los miedos, creo, predominantes, los que se sienten más en la vida cotidiana, son el miedo a perder el trabajo, que es un típico pánico de nuestro tiempo, la inseguridad laboral, el miedo a no encontrar mañana tu puesto en la fábrica o en la oficina, que hace que una cantidad de derechos sindicales que se habían obtenido a lo largo de más de 2 siglos de luchas estén ahora corriendo grave peligro de muerte, porque nadie se anima a nada por miedo, por pánico a la pérdida del trabajo que se tiene. El que no tiene miedo a perder el trabajo tiene miedo de no encontrarlo, que es un miedo muy semejante. Y muchos otros pánicos, el pánico de vivir, el pánico de ser, el pánico de cambiar, el pánico a los demonios que nos inventan para asustarnos. Los derechos democráticos van a morir. Y lo que estamos viviendo en Europa hoy en día es una tercermundialización sucesiva. Los contratos colectivos de trabajo desaparecen. El estatuto del trabajador desaparece. El trabajo se convierte en una mercancía como cualquier otra. El hombre se convierte en una mercancía como cualquier otra. Y allí donde se encuentre el mercado más favorable, el capital irá a buscarlo. En otras palabras, se da una deslocalización permanente. Y el miedo a la deslocalización hace que el trabajador europeo o la trabajadora europea tengan miedo, se angustien por la posibilidad de perder su trabajo. En la Unión Europea, que es la potencia económica más fuerte que el mundo haya conocido, con 400 millones de trabajadores y de consumidores de muy alto nivel en sus 25 países, hoy en día hay 19 millones de parados permanentes,
con una probabilidad muy alta de no encontrar trabajo, que están excluidos. Así, para no caer en la marginalidad, prácticamente todos los trabajadores, desde el director general hasta el conserje, interiorizan el miedo, se someten voluntariamente, ya que no tienen garantías sociales. El trabajo hoy por hoy vale menos que la basura. Impunemente los empresarios deciden quién trabaja, quién no trabaja y cuánto se trabaja. Se trabaja cada vez más a cambio de menos, cada vez más horas a cambio de un salario menor. Algunos derechos conquistados en muchas batallas difíciles a lo largo del tiempo, como el derecho a la sindicalización, se violan hoy día con escandalosa impunidad. Ese es un derecho aniquilado por la máquina de la muerte en el mundo de hoy. Es una máquina de exterminar derechos que ha convertido al trabajador en un mendigo de empleo, en un mendigo de salario. El año pasado, las 500 sociedades multinacionales mayores del mundo, las 500 más grandes, controlaron el 52% del Producto Mundial Bruto. Es decir, de todas las riquezas en mercancías, capital, patentes, servicios producidos en el planeta. Un monopolio. Un poder como no había existido antes en el mundo. Y los hombres que forman parte de esa oligarquía transcontinental actúan exclusivamente según los principios de maximización del beneficio. Lo que hay que romper es esta violencia estructural. Los jefes de las multinacionales son en realidad señores de la guerra, que están en batalla permanente para lograr aún más beneficios y aún más cuota de mercado. Y los que pagan los gastos son los pueblos. La OMC, la Organización Mundial del Comercio, compuesta hoy en día por 147 estados, debe asegurar y asegura en nombre del capital financiero internacional la liberalización total de la circulación de mercancías, de capitales, de patentes y de servicios. Desarma, por lo tanto, a los estados del sur frente al capital multinacional. Lo que liberaliza son las mercancías, las patentes, los capitales, nunca las personas. Las personas no aparecen en el proyecto de la Organización Mundial del Comercio. Se las marina, son arrojadas contra el alambre de Espino de Ceuta y mueren en el estrecho de Gibraltar. Los hombres se reducen a un problema menor, totalmente apartado de la liberalización mundial. Los jóvenes que toman al asalto Ceuta y Melilla tienen menos problemas que los europeos, porque tienen esperanza. Europa está desencantada. En tanto que mujer, que negra, que africana, me digo que está pasando algo en esos dos enclaves, algo que sobrepasa a África y Europa. Yo creo que esos asaltos son una forma de respuesta de los sin derechos, de los sin voz, que han venido a decir aquí ante vuestras puertas. Este es el resultado de lo que habéis denominado cooperación para el desarrollo. Cuando vemos las consecuencias de las privatizaciones, de las fusiones y de las deslocalizaciones, cuando te dicen que tal empresa va a suprimir 1.000 empleos, tú te dices, países civilizados, ricos, que disponen de dinero, que prefieren concentrar el dinero entre las manos de un puñado de multinacionales, de un puñado de poseedores, si Europa es capaz de dejar en el paro a sus propios ciudadanos, ¿qué es lo que Europa guarda para África? Por eso digo que no hay un problema de migración, hay un problema con el sistema económico mundial. Libre circulación de las personas. Qué broma de mal gusto en un mundo donde hay millones y millones de migrantes expulsados por las sequías, por esas catástrofes llamadas naturales, que de naturales no tienen nada.
o por las dictaduras o por las guerras, que deambulan buscando casa y se encuentran con que les cierran la puerta en las narices. Esta invasión de los invadidos, gente que del sur marcha hacia el norte que tantas veces invadió el sur en las guerras coloniales y en las guerras que eran coloniales pero no decían que eran. Esta invasión de los invadidos, que es probablemente el drama más importante del mundo de hoy, del mundo de nuestros días. Estos gentíos que deambulan buscando esta peregrinación inútil, este éxodo trágico de gentes que aspiran a ser tratadas como se trata al dinero. Para el dinero no hay fronteras, no hay ningún problema. Y para los migrantes, para el éxodo de los desamparados, de los brazos que buscan trabajo y destino, hay muros, tremendos muros, para que los privilegiados puedan seguir siendo la minoría que manda y los demás se resignen a ser la mayoría que obedece. Me encuentro ahí, sin querer queriendo, en fin, embarcado en discusiones absurdas, donde defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días, que se supone que son muchachos vacíos, desde el punto de vista de las generaciones anteriores. Dice, pero estos, la política no les importa nada, se cagan en todo, son unos egoístas. Estos rockeros de ahora. Y yo voy y ahí los defiendo, porque yo creo que tienen toda la razón en no creer. Hay un sistema universal de poder que los invita a no creer. O sea, que les ofrece la fe y los traiciona. Y ellos asisten a la política como si fuera un circo, donde los más exitosos son los capaces de dar las piruetas más prodigiosas para hacer desde el gobierno lo contrario de lo que han prometido desde el llano. Ce qui est radicalement mis en question, lo que se pone en cuestión radicalmente son los valores de las luces que durante 250 años nos han dado la República, los estados democráticos, los valores fundamentales, un tipo de civilización con el que hemos vivido. Y cuando decimos que la economía ya no es una actividad humana, que el neoliberalismo ya no es una actividad humana, sino simplemente la traducción de una realidad, de un número determinado de leyes naturales, lo que hacemos es expulsar al hombre de su papel como sujeto de la historia. Y con ello, negamos frontalmente todos los valores de las luces, la solidaridad, los derechos del hombre, la autodeterminación, el gobierno por delegación revocable, etc. Hoy nos encontramos ante estas dos opciones. O bien escogemos la defensa de esos valores, de las luces, a través del restablecimiento de la fuerza del Estado Nacional y de una normativa internacional, o bien nos sometemos a los amos del mundo y a sus leyes presuntamente naturales de los beneficios. Si la segunda opción es la que se impone finalmente, entonces la jungla se instalará en Europa. Nos sumiremos en la oscuridad y la civilización tal y como la conocemos, por lo menos en Europa, la civilización democrática que proviene de las luces, desaparecerá. Ahora las torturas se llaman apremios ilegales, la traición se llama realismo, el oportunismo se llama pragmatismo, el imperialismo se llama globalización, y a las víctimas del imperialismo se los llama países en vías de desarrollo, confundiendo a los niños con los enanos. Y al sistema que en mi infancia y en mi juventud llamábamos capitalismo, se le llama hoy economía de mercado. El diccionario también ha sido asesinado por la
organización criminal del mundo. Ya las palabras no dicen lo que dicen o no saben lo que dicen. Si hoy digo que hace falta una rebelión, una revolución, un derrocamiento, un cambio total de este orden mortífero y absurdo del mundo, simplemente estoy siendo fiel a la tradición más íntima, más sagrada de nuestra civilización occidental, europea, americana. Me parece que hoy en día nuestro deber primordial es reconquistar la mentalidad simbólica y decir que el orden del mundo, tal y como está, es criminal, porque es contrario totalmente a todas las exigencias del hombre y a los textos fundacionales de nuestras civilizaciones occidentales. Bin Laden es el demonio profesional más exitoso y el que mejor cumple sus funciones, pero no es el único. Siempre hay algún satán a mano para decirnos la humanidad corre peligro, este es el último día del mundo. Y muchísima gente se hace eco de esas voces del miedo que imponen una dictadura invisible y paralizante que es enemiga de la dignidad humana porque los que estamos, todos estamos enjaulados por el miedo, ya no somos libres. Y los que no somos libres, no podemos ser dignos. ¡Holy shit! El 11 de septiembre de 2001 fue algo aterrador. El terror, el miedo, son herramientas importantes para aquellos que quieren reducir las libertades civiles. Y fue utilizada de modo muy oportunista por el gobierno de Bush, por su fiscal general y por su secretario de defensa como forma de atemorizar a las gentes y decirles, ahora es el momento de retroceder en esos derechos que habíais asumido durante tanto tiempo. El presidente tiene asesores que le escriben memorándums donde dicen, la tortura está bien porque estamos en una guerra diferente. A todas esas personas desaparecidas, a la gente que está en agujeros negros, nosotros les llamamos presos fantasmas. Probablemente algunos serán torturados, algunos serán asesinados, y eso es algo que la gente da por sentado, lo dan por válido, porque esta gente son terroristas, son árabes, son musulmanes, son otros, no son nosotros, como algunos norteamericanos podrían decir. Hay una convención internacional contra la tortura. Existen mecanismos de control de la tortura. Hay un artículo en la Declaración de Derechos del Hombre que los 191 miembros de las Naciones Unidas han firmado, que prohíbe radicalmente la tortura. Y sin embargo, la mayor potencia económica y militar del planeta practica abiertamente la tortura, incluso hasta causar la muerte. En los territorios de Afganistán, en Guantánamo, en Abu Ghraib, en Irak. Hay aviones que cruzan los cielos de los países de la Unión Europea para trasladar de un sótano de torturas a otro a presos sin inculpar, de los que no se sabe nada, de los que no se conoce ni el nombre, que han sido detenidos por comandos enviados por el señor Bush, que actúan fuera de toda legalidad internacional. Hay, por lo tanto, una destrucción, no solo un retroceso de partes enteras, de capítulos completos de los derechos humanos. No tenemos ningún indicio de que ha habido ejecuciones extrajudiciales, pero es que no hay información. Entonces no tenemos indicios, pero no es posible saber en ese momento. Human Rights Watch cree que se puede hablar de desaparecidos, porque hay personas, por ejemplo, que han sido detenidos durante más de 3 años y no hay ninguna información sobre su estado de salud, sobre el lugar de detención. ¿Cómo es posible que se haya llegado a eso?
Bueno, pues porque eso es imprescindible para que todos, todas las personitas que integramos esta cosa que, en fin, que llamamos humanidad, aprendamos de una buena vez que nos puede ocurrir a nosotros también, que a cualquiera le puede ocurrir terminar rapado con un uniforme a rayas, humillado cotidianamente, meado por los perros en un lugar como Guantánamo. A cualquiera le puede pasar. Es lo mismo que lo de la tortura. Si la tortura torturara solamente a los culpables, no sería eficaz. Si estuvieran en Guantánamo presos nada más que los culpables de actos terroristas, Guantánamo no serviría para nada. Sirven estos ejemplos, estos símbolos del poder, funcionan porque emiten miedo, y emiten miedo en la medida en que le puede tocar a cualquiera. Es un asunto del azar. Lo que sucede es que son auténticos crímenes de guerra, si no incluso pueden llegar a ostentar la categoría de crimen de lesa humanidad. Y ahí está la normativa internacional, está clarísimo, y el poder sobre el sometido es absoluto, y por tanto algún día eso tendrá que investigarse seriamente y sancionarse. No sé si alguna vez lo harán los tribunales militares norteamericanos o civiles o alguna instancia internacional, pero tendrá que hacerse. Hacía mucho tiempo que la tortura se practicaba, pero no se predicaba. O sea, no se decía. Pero ahora se proclama a los cuatro vientos que la tortura es una maravilla. Y además se lo dice a partir del supuesto falso de que el torturado dice la verdad. Y no es verdad que el torturado diga la verdad. El torturado canta mejor que Gardel, dice cualquier cosa. Todo torturado se convierte en novelista en el acto y en un gran novelista. No se tortura para obtener información, eso es falso. Se tortura para sembrar el miedo. Y en eso sí que hay que reconocer que la tortura es eficaz. Y por eso es que ahora la tortura es objeto de publicidad incesante. Porque la máquina del miedo, la máquina de sembrar el miedo, utiliza la tortura para prevenir el delito de la dignidad. La toute première chose. Lo primero que cada uno de nosotros debe de hacer es mirar la situación de frente. Y no considerar como normal y natural la destrucción, por ejemplo, de 36 millones de personas el año pasado por culpa del hambre y de la desnutrición. No hay que aceptar lo que los amos del mundo dicen. Son las leyes naturales de la economía, no podemos hacer nada al respecto. Es normal morir de hambre en Etiopía porque hay sequía, porque la gente no sabe trabajar, porque si hubiese un solo muerto de hambre en París, habría una revuelta. Tenemos que rechazar como algo normal la destrucción de nuestros semejantes por este sistema criminal y mortífero del mundo. De ningún modo debemos permitir que nos intimiden los grandes organismos de comunicación, ni las fábricas de las teorías neoliberales de las grandes corporaciones. Porque todas las corporaciones se ocupan primero de controlar las conciencias, de controlar como pueden a la prensa y el debate público. Y tratan de ocupar el debate público para vaciar los cerebros. No es un fenómeno nuevo, pero ahora se da con particular intensidad esta perversa herencia colonial que nos convence de que la realidad es intocable. El miedo al cambio. No se puede. La intención es buena, pero no se puede. Hay que ser realista. Hoy por hoy, cuando los ministros de Economía son los que de veras gobiernan a nuestros países, pero esos ministros de Economía están a su vez gobernados por el gobierno que los gobierna, que es el de los grandes organismos financieros internacionales, o presuntamente internacionales, imperiales, para decirlo con palabras más claras, hoy por hoy rige esta suerte de ideología de la impotencia nacida del miedo.
No se puede. Y yo pienso que ese miedo al cambio es un miedo muy, pero muy dañino, y que es uno de los miedos más poderosos, más importantes en esta suerte de maquinaria mundial del crimen, porque es un miedo que mata la esperanza. O sea, opera contra la voluntad democrática del cambio. Y el resto... Queda una esperanza que considero muy real y fuerte, y es la nueva sociedad civil planetaria. Carlos Marx dijo que el revolucionario tiene que ser capaz de oír a la hierba crecer. En la decadencia del Estado Nacional, de los partidos políticos, de los sindicatos, ante el crecimiento de la impotencia de estas organizaciones, que por otro lado son totalmente respetables, está el imperativo moral que se encuentra dentro de cada uno de nosotros y que hace que en la situación en la que estamos, frente a ese capitalismo asesino, en un mundo asesino, en el sur y en el norte, las personas se unan. A sus 95 años, Ernesto Sabato ya no hace declaraciones, pero quiso releer el texto que un día no lejano escribió, llamando desde la última curva de su camino a la resistencia contra la injusticia. Y las palabras eternas de la ética brotaron con su voz como respuesta individual ante un mundo despiadado. Creo que hay que resistir. Este ha sido mi lema. Pero hoy... ¿cuántas veces me he preguntado cómo encarnar esta palabra, cómo vivir la resistencia? En un tiempo, el surrealismo fue para mí una manera de la resistencia, como lo había sido el anarquismo y mi militancia en la izquierda. Pero ahora... la situación ha cambiado tanto que debemos de evaluar detenidamente qué entendemos por resistir. No puedo darles una respuesta. Si la supiera, saldría como esos creyentes delirantes, quizá los únicos que en verdad creen, a proclamarlo en las esquinas, con la urgencia que nos han de dar los pocos metros que nos separan de las catástrofes. Pero no, incluyo, es que algo menos formidable, algo más silencioso, algo que corresponde a la noche que vivimos, apenas una vela, algo como lo que es esperar. No!